la canción te tiene famoso. A mí. Sí, porque, oye, jefa. ¿Y oye, sabe, jefa? ¿Quién es la jefa? Todo el mundo sabe que es la jefa. Ah, yo lo pongo a todito. ¡Fua! Dicen, él es muy fuerte. Algunos dicen que soy muy fuerte, pero es que es por obligación, hay que ser fuerte. Aunque con su cariñito ahí, ¿verdad? Y yo, simplemente un director que lo dirija todo. Ok. Ella mano fuerte, yo mano débil. ¡Ay! Y que vamos a decirle a Ignacio que ese sí nos concede todo. Espérese. Ignacio, espérese. Ya hablen con ella, que ella es la que sabe de eso. Tiene que pasar por donde mí, la subdirectora. Después, si hay algún inconveniente, lo charlamos el señor y yo. Si no es así, no funciona esto. No funciona. Ay, mira, qué coincidencia. ¿Qué? Esto es como si fuera un matrimonio. Ok. Sí, un matrimonio, de los matrimonios buenos. O sea, lo que duran mucho, lo sí, que se llevan lo, bien. Lo que duran, como por ejemplo... El mío. Y la del tío mío también. Ay, sí, la difunta, que Dios la tenga en su gloria. 40 años de casado. ¡Wow, mi Dios! O sea, 42. Toda una vida. ¿Sí? Toda una vida. 42 años de casado, imagínate. Es fuerte para él. Entonces, fuerte. Un enlace como este programa. Buena amiguita, buen amiguito. Y tenemos este programa y mira la edad que lleva. Sí, ya está viejito el programa. ¡Ay, eso está viejito! ¡Ay, eso! Ya casi está cogiendo batón ya. Sí, porque siempre tiene que haber negativo o positivo. Pero muchas veces el que es positivo se pone un poquito negativo alguna vez, como pasa aquí. Y cuando negativo no. Alguna vez se baja. No es así, no. ¿Cómo es? Si no hay negativo, no funciona el positivo. Si hay positivo, no funciona negativo. No funciona negativo, sí. Pero muchas veces... Entonces, ¿por qué? Porque, por ejemplo, estas luces tienen un negativo y un positivo. Ah, sí. Y entre los dos es que hacen la luz. Si falta uno, no hay luz. Ya, se fue. ¿Por qué le falta uno? Por eso que dicen, cuidado con ustedes dos si se separan. Si se separan como compañeros de trabajo, como parte del programa, porque va a caer. Eso dice la persona a cada rato. La alegría está en vosotros, como dicen los españoles. Como los españoles. En vosotros, porque nosotros es quien le ponéis la alegría al programa. Ay, lo positivismo. Mire, yo soy muy positiva. Por y ejemplo, usted también. Una comedia. Queridas hermanas, hoy es tu día de cumpleaños. ¡Uy, perfecto! Vas a cumplir 994 años. ¡Ay, mi Dios! Como Matusalén. ¿Te se imagina? ¿Te gustaría cumplir 930 ay, años? Ay, no. ¿Cómo Matusalén? 936 uh-huh. años. No, porque a mí me dijeron que no era 900 y pico de años. Era que los años, yo lo contaban de otra forma. No, igualito, 12 meses. No, dije que eran menos. O sea, un año correspondía como a 7 años. Sí. Ahí me dijeron eso. Eso era un año como 7 años. Por eso que cuando se multiplica 900 y pico, no. Usted le quita 7 años. 900 menos tantos años. Usted le veía la dividido barba. Dividido entre 7. A ver, dividido entre 7. ¿Sí? Usted le veía la barba que le caía aquí en el ombligo. Ah, no, pero yo tengo la barba así. Y con el batón ahí, que no lo dejaba doblegar. Ay, pobre viejito. Y la mujer. Un tronco mujer ahí, fuerte todavía. Sí, porque yo tenía muchas mujeres, yo tenía muchas. A los 100 años todavía tenía muchachos. Qué vergüenza para ustedes los hombres. Oye, a los 100 años tenía muchachos, eso es increíble, vaya. ¿Eh? Ay, mi Dios. Tú sabes, imagínate. Bueno, ya la abuela tiene 994 años y todavía está dura. Sí, pero que la alimentación era diferente. Nosotros no. Es que. Pues comemos mucha porquería. Es que esa gente era leche, carne, leche. Claro. Carne, leche, carne. Ay, entonces papa, los vegetarianos entonces. Hay vegetarianos que no comen carne. En ese entonces todavía no existían los plátanos. Era harina. Harina. Papa. Trigo. Trigo. Sí, trigo había. Ensalada. Todo eso. Todo eso era que se comía. Ok. Y el guineo existía. Y ahora, que no, el guineo tiene potasio, entonces no lo puede comer mucho. El tomate no lo puede comer mucho porque tiene otra cosa. ¡Embute! ¡Pártese de comida! ¡Coma todo lo que usted quiera!
No todo lo que quieran, ¿no? Tú no se que lleva... son más saludables, eso es lo importante. Comer... Tú no lo viejo de antes duraba muchísimo. Si le da ganas de comerse un burro, cómase un burro. ¿Cómo que un burro? Sí, la gente se ha comido burro, tú sabías eso. Ay, Dios. ¿Tú has comido carne de burro? Nunca, gracias a Dios. Te voy a llevar un pedazo. Yo no como carne así por así. Yo tengo que verla y bueno, picarla yo. Cuando tú la ves en esa mesa doradita, así, tostadita, así, wow. Le metes a carne, mira, la tomas. ¿Tú sabes cómo puedes engañar con ensalada verde? Porque a mí me gusta, ustedes. Pero la carne, si yo quiero la dejo. Desde que yo la veo media rarita. No, no, es que no, que va a estar bien, bien cocinadita y bien. Ay. Y tú te vas a dar cuenta si es burro, si es gato, si es chivo. Y que no importa. Me siento carne, tráemela. ¡Dale para allá! Ay, nosotros, mire, con todos esos condimentos que hay ahora. Según la historia. Sazones, andaban salsa. Oye bien, según la historia, andaban en camello. Y si había hambre, miraban al camello. ¡Pobre camello! Sí. ¡Ah, Jesús! Y me cuentan algunos que dicen, cuando viene que... Bueno, señores, hay hambre. Vamos a tener que comernos el camello. ¡Pobre camello! Entonces, el camello hace de que... ¡Ah, se mandaba comer. Corriendo! No, cuando ellos se descuidaban... ¡Corriendo! Se iba el camello. Dije, no, tú no me vas a matar a mí, no. Tú estás loco. Lo raro es que lo que es caballo, el chivo, el burro, el toro, la vaca, todos los animales así, que viven masticando chicle siempre. La vaca, ¿qué? Y, comienza a decir que... Proyendo todo. Bueno, señores, gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos siempre en este programa que está divertidísimo, alegre para ustedes siempre, sin tristeza. Ah, no, aquí hay alegría. Hay alegría, aunque tengamos tu tristeza, ¿verdad? Sí, pero hay que motivar a los demás. Han habido cosas que nos llevan a la vida a ponernos tristes. Triste. Pero hay que continuar. Hay que continuar porque la vida continúa hasta que Dios diga ya, llegó tu final. No, y en el arte usted puede estar pasando lo que sea y tiene que seguir. Tiene que seguir como si no estuviera pasando nada. Así que, señores, hoy vamos a ver una reflexión que nos trae Eva Félix, como siempre, bella y hermosa. Ella también, como la reflexión. Ay, gracias. Así que, señores, sin más preámbulo, Eva le va a decir en Ahorita Te Digo lo que trae la reflexión.